This is way too big for a quarter, guys. It's a coin. Oh my god. Hola, hola. Hola. Bienvenidos a un video más con Detectives TR y Joy. Vamos a estar acá detectando en este parque. Ya estuvimos acá, ahora que un par de semanas, tres semanas por ahí, pero no terminamos todo, por lo tanto vamos a seguir este lugar. Miren, es bien grande y de hecho acá hay mucha gente, no el día de hoy, gracias a Dios, pero acá siempre están haciendo actividades, conciertos, de todo, así que esperemos que encontremos muchas cositas para ustedes y para nosotros, así que nos vemos en un ratito, chao. Ok, primer hoyo, y vengan para que vean. Oh, what's that? I don't know, it looked like a earring. Oh, okay, it's an earring, maybe. Yeah. Yeah. It's beautiful. Yeah, look at that. Les dije, gente, este parquecito That's está nice. Lleno de muchas cosas, así que... A ver de qué se trata esto. ¿Será de plata? Sea lo que sea, se va conmigo. Ok, por acá tengo un 92. Normalmente son monedas, así que miren ustedes. Es un dime. Very nice. Wow. 1991. That was a very nice signal right there. Una señal bien bonita. Y como está así por encima, entonces hace el detector sonar aún mucho más bueno. Sigamos a ver. Por acá hay un 50. No sé qué puede hacer, así que averigüemos a ver. Me parece que sentí algo ahí. Como plástico. Oh, all right. Vean ustedes, señores. Encontré los anteojos de mi abuela. Hace tiempo que los perdió aquí. That's my grandma's. Okay. Glasses. Glasses. Man, they still looking good. Cool stuff, man. Bueno, sigamos entonces. Ok, en este tenemos una moneda más. Creo que es un penny. No, normal, ¿no? Ya, es un penny. Y no creo que sea muy viejo tampoco. 1990. Ok, gente, acá tengo... Escuchen eso. Eso suena como más de una moneda, así que... Ok, ya veo la primera, justamente acá. It's right in the surface. Yeah. Ok, acá tenemos un 90. Eso en mis oídos son buenas noticias. Normalmente son monedas grandes como una peseta o un quarter. O incluso un dime a veces. Oh. Aquí está. What is it? Ok, es un penny. Ok. 1982. Está bonito, está bien preservado. Tengo un 83 acá. Lo voy a escarbar porque me mata la curiosidad. Ok. Ahí está. Tenemos una monedita más y esto se trata de un dime. 10 centavitos. Oh, damn. Thought it was a penny. Nice. Okay, okay, okay. What do you have there? Ooh. Vean ustedes, señores. Oh. Una bala entera.
Diablo, bro. Déjame lavarla. Estaba la pesa con cojones. Double action. Yeah, I don't know what it is though. But I think it's a double action. Yeah, it looked badass, man. Double action. I don't even know what call is that. 44? Holy smoke. Yeah, you don't want this thing in your freaking head. Esto está. Si te pega una bala con esto, bro, está reventado. Un calibre 44. Mamma mia. Sigamos. 96 on this one. 96, alright. Shouldn't be that deep. Look at the view, it's so nice. Alright, let's get back. Oh, 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 oh. Well, okay. Can you see it? What, a bottle cap? Can you see that? What is, I think it's a quarter. Oh yeah, it's a quarter. No, it's no, not. No, it's big. This is way too big for a quarter, guys. It's a coin. Oh my god. Why? Is this silver? What? Silver? I don't even want to touch that thing. Hold on. I don't know, baby. I don't baby. Feel like robbing it. I don't know anything about it. Let me give coins. You some pee-pee. Still stick to it. Isn't that how you... Yeah. I mean, like, cool coins, yeah. Okay. But you don't want to rob them. Cause you might mess them up. Okay. Holy... It's a what? Yes, it is a big coin. Yeah, it is a big 1954. 19. Oh, it's not old. It's just. Well, it is, kind of. Well, it's older than us. Yes. Oh my gosh. And it looks so nice. It's a half dollar. Oh, oh hell yeah. My first coin ever like this, guys. This is freaking awesome. Oh my gosh, baby. I've seen people picking a lot of this all the time. Really? Yeah. Well, it's a cool find. Look at that. Oh, but it's like... Well, it's been there for a while, I guess. Yeah. But I mean, it's still in a very good shape. Yeah. ¿Qué piensan, gente? La mitad de un dólar. Una moneda de plata del año 1954. Es la primera que saco en mi vida, así que... Nice. Emoción, papá, eso es lo que hay. Bueno, seguimos entonces. Preciosa moneda para nice, el día de nice, hoy. Nice, nice. Crazy. Bueno, gente, acaba de haber una. Ya se van, como pueden ver. Había una boda aquí. Así que mis condolencias para ese muchacho que se casó hoy. Y vamos a ver si encontramos algo. Tal vez hayan dejado algo botado. You're para such allá. A jackass. Okay, me encontré una cuchara interesante, no sé qué será, pero... It's a big spoon. Spoon. Parece plata esto, ojalá que lo encontrara números. Dice 8112, RW, 8112, I don't know what that means. Pero bueno. Igual me lo llevo conmigo, a ver de qué. A ver de qué se trata. Parece plata, honestamente, el material. Y es bien pesada. Se va conmigo. Gente, me puse a hacer este bollo por si acaso, ¿no? Oh, it's pretty. It's very nice. It's a locket. It says mom. Oh. Or mama. Mm-hmm. This is really cool. Yeah. Open it up. There should be a I hope it's not a curse, man. God damn.
sé si puedo abrirlo. Oh, there's no more photo. Oops. Did something pop? No, it's just a dirt. I guess it was just the salt, man. Yo creo que el alma. Oiga, esto está bonito, gente. Yeah, it is. It is beautiful. Beautiful. Yes. Okay, dicen por ahí que todo lo que tiene un principio tiene un final. Así que se nos acabó el día. Tiene un frío el carajo, dice. Nos llovió un poco, vean, gente. Vean lo nublado que está el día de hoy. Es más, está cayendo un poquito de agua. Por lo tanto, ya se nos acaba el día. Nos vamos a casa, pero antes de eso, les quiero presentar los encuentros del día de hoy. Como siempre, comenzamos de arriba. 1, 2, 3, 4, 5 moneditas de 10 centavos. Estas de acá y estas líneas siguientes son de 1 centavo. Tenemos los anteojos de mi abuela, que los perdió por ahí el año pasado. Me encontré una bala totalmente entera. Me encontré este dije o este pendiente que dice mom. Está muy muy bonito. Y creo que es de plata, si no me equivoco, porque tiene unos numeritos en la parte de atrás, pero están muy pequeños. No sé si los pueden ver. Por lo tanto, tengo que chequear en casa. Esto es de cobre. Pensé que era de plata, pero es de cobre. Me encontré este arete. Está muy bonito. Can you tap the camera, please? Está muy bonito el arete, pero no sé. Creo que es de plata también, porque tiene unos numeritos atrás también. Pero bueno, sigamos. De todas las cosas más lindas y mejores que encontré el día de hoy, sin lugar a duda, fue esta moneda de silver, de plata, ¿no? Una moneda muy antigua, del año 1954. Awesome. La primera que encuentro en mi vida. Y bueno, ahorita busqué en internet, dice que es el Liberty Bell. Así que es una moneda muy importante de esos años. Y bueno, hasta ahora, ¿verdad? Ya que es de plata y no se ve muy muy a menudo. Como les digo, gente, ya hace un poquito de frío. Yo me vine así en camiseta, ven qué cuadro me iba aguantando frío como un loco. Pero la pasamos muy chévere, gente. De verdad que antes de este video hicimos un live. Saludamos a mis amigos, al Kulei, a muchos de mi grupo de Detección Universal y otros por ahí. Así que gracias por vernos, gracias por siempre estar ahí por nosotros y gracias por esos comentarios y likes que nos dejan siempre, siempre. Ese es el motor y la gasolina de este canal. Así que gracias de todo corazón. I want you to thank our subscribers, you know. Of course, yes. I want to thank all our subscribers and thank you for joining us, watching us and supporting us all through the así video. Que gracias de verdad, todo corazón, mi gente, muchas gracias. Ya nos vamos a casa, no nos vamos a mojar y si no nos vamos a terminar enfermando. Así que awesome, nos vemos day en la próxima. Yeah, it was it's a great awesome day. Thank you guys for watching one more time. Thank you so much from thank the butt of Omaha. Yeah, we appreciate it very much. I know you guys, a lot of you don't understand Spanish, but guys, I'm trying to make this up for my Latino people and also for you, okay? Yep. So I hope you guys get to understand what I'm saying, or at least get to learn some freaking Spanish. I'm learning. She is learning already, so you know, it's a good thing. Keep on watching, guys. I'll catch you in the next one. Yeah. God bless you. Take care. Pura vida. Bye-bye.